contentos también porque seguimos con distintas obras de mantenimiento en infraestructura. Y bueno, llegó el momento del parquet de la cancha de básquet, un piso muy lindo, muy noble, pero que cada tanto necesita de su mantenimiento. Ya lo había hecho en una oportunidad hace unos años atrás, pero bueno, necesitaba uno un poco más profundo. Se dio en esta época del año, quisimos hacerlo en el corte, en el receso, pero no se pudo llegar con el cronograma. Son trabajos de un pulido general y de un ajuste en las zonas donde la pelota no está picando bien. Se utiliza la misma madera porque la gente que hace el trabajo y nos asesora, que tiene renombre nacional y conocimiento en la materia, dice que es muy buena. La idea es lograr, digamos, que quede pareja en cuanto al pique la cancha, y con un pulido y laqueado nuevo que le va a dar también una visibilidad distinta, ¿no? No es difícil llegar a crecer, sino después mantener, una vez que creciste, todo lo que vas logrando. Y eso no hay otra forma que con el aporte indiscutido de los socios, los chicos, los deportistas, hacen a ese mantenimiento de toda la infraestructura que tenés. La verdad que estamos muy contentos con el grupo que se armó con la primera este año, todos jugadores nacidos y formados en el club, la vuelta o el regreso del Pájaro Marina, también un hombre realmente de la casa. Si las cosas siguen avanzando por ese camino, podríamos disfrutar y apuntar a jugar el prefederal en la segunda parte del año.